Amigos de Reconquista Network, bienvenidos, es viernes, recta final, el último viernes de agosto, viernes social, viernes el cuerpo lo sabe, viernes de misterios dolorosos, pero sobre todo viernes del boletín de información e inteligencia estratégica. Miguel Salinas, en vivo con nosotros desde la Perla Tapatía, recién levantado del castigo de YouTube, no sé si ya le quitaron el latigazo de los algoritmos, pero bueno, se encuentra con nosotros vivito y coleando, muy contento de tenerlo una vez más, como cada viernes que es costumbre, trayéndonos lo más relevante de lo que sucede en los aconteceres mexicanos, en especial con la política. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz viernes. Gracias, querido Luis, igualmente ya terminando el mes de agosto y efectivamente ya con el castigo que ya me levantaron, ya pudimos publicar y compartir los últimos dos programas que no habíamos alcanzado a poner de nuestra serie. El del 12 de agosto sí lo había subido, pero como se cruzó en las horas previas a que se publicara, como lo tengo programado para que se vea en automático a las 9 de la mañana los lunes, el castigo me cayó en la madrugada de domingo a lunes, entonces el video quedó en el canal, pero quedó como privado, o sea, no, nadie lo pudo ver. Por lo tanto, pues ya, levantando la restricción, pues ya se puede ver. Y también el de hace 8 días, 19 de agosto, también ya lo pueden ver. Y este, esperemos, Dios mediante, lo podamos estar publicando el próximo lunes. También para que la gente que hace favor de vernos en tu canal directo como ahorita, o en las repeticiones, o en nuestro canal ya diferido, 3 días después, para que no se pierdan de esta situación que estamos viviendo aquí, como tú dices, en nuestro país, ¿no? Viendo la realidad hilarante, ¿no? Que estamos viviendo. Ay, mi queridísimo Mexicles. Gracias a todos ustedes, por cierto, en los comentarios. Les invitamos a que nos dejen ese comentario y compartan, por favor, este video. Miguel, aquí en Reconquista hemos tenido una semana muy activa. Empezamos el lunes pasado con el canal de One Peter Five, que es un canal en inglés católico de Timothy Flanders y varias personas. Me ha tocado contribuir, de hecho, varias veces con estos muchachos en su área de los blogs. He escrito varios editoriales para ellos, he tenido un privilegio. Y pues el lunes nos tocó hacer, en inglés, una en vivo con ellos, hablando sobre España, sobre Franco, todo lo políticamente incorrecto, para acabar pronto, y cómo el legado de Franco pues, fue muy benéfico para España, lo estaba explicando. Pues en inglés, para que las personas empiezan a familiarizarse, porque aunque no lo creas, Miguel, hay una sed de conocimiento, un despertar aquí en los Estados Unidos de ciertos católicos americanos que les interesa saber más sobre la hispanidad y en especial lo que ha hecho España. A final de cuentas, es el único país que ha podido derrotar al Islam y no solo derrotarlo, sino regresarlo donde vino. El Islam en otros lugares donde ha ido se ha quedado, hasta en tierras cristianas, a todo el Medio Oriente, pues era cristiano. Ahí se quedó el Islam. Entonces, en el sureste asiático, donde han llegado, ahí en Indonesia, se han quedado. En España es el único lugar donde han retrocedido y han perdido. Entonces, explicando eso, también España es el único país que pudo derrotar al nazismo, es el único país que pudo derrotar al comunismo, sobrevivió las embatidas de ambos bandos y se sostuvo, obviamente agarró de la fe. Ahorita, la crisis que lleva España actualmente, pues es un poquito más severa, es el enemigo más grande que hemos, pienso yo, encontrado, que es la crisis del relativismo, el enemigo relativista, donde por primera vez, Miguel, no sé, antes de entrar al tema, no sé si tú has notado esto, tú que también estás metido en la geopolítica, usualmente cuando hay pérdidas de población, cuando hay una población que es menor que la que la antecede, o sea, cuando nacen menos hijos de los que hay, usualmente es porque hubo una pandemia, algún tipo de peste, algún tipo de guerra, conflicto, una carencia, una hambruna, algo severo, ¿ok? Esa es la primera vez que estamos viendo donde vamos a tener menos gente y es porque nosotros mismos como sociedad hemos infligido esa herida en nosotros mismos. O sea, no ha venido un factor externo. De hecho, hemos tenido 70 años de paz, entre comillas. O sea, sí ha habido conflictos, obviamente Irak y Afganistán, pero no a la escala de la guerra mundial, no a la escala de la guerra de 100 años o ese tipo de índole. Esa es la primera vez que tenemos un conflicto, un enemigo, y el enemigo que nos está haciendo, que nosotros mismos nos estamos disparando en el pie como sociedad, pues es esta dictadura relativista, progresista. O sea, ya ni siquiera son comunistas de antaño, o sea, porque incluso ellos se reproducían. Y es el enemigo que obviamente está atacando al mundo, en especial España. Entonces, lo que decíamos el lunes, Miguel, era explicar, nosotros aquí en los Estados Unidos, y me imagino en México, estamos afrontando enemigos que España ya los afrontó y pudo salir a victorioso.
y yo decía, hay que poner la atención a los españoles para poder nosotros salir avantes ante estas embestidas. Entonces ahí fue lo que estuvimos haciendo. Y lo hicimos en vivo con Patricio y estuvimos en otras entrevistas, estuvimos Ariel hablando de inflación, y ahorita contigo. Pero bueno, me extendí demasiado. Qué interesante. Oye, nada más un comentario breve sobre esto que dices. Es cierto, es muy importante este asunto de la primera vez en la historia que un país está en proceso de despoblación por su propio comodidad o por su propio egoísmo, más bien no comodidad sino egoísmo. Sí. Pero además ya sabemos que hay una agenda detrás que lo ha promovido. Pero fíjate, ahí encontramos cosas que parecerían contradictorias, porque, por ejemplo, en el caso de España específicamente, que es la puerta de entrada de África hacia Europa, por donde se están colando todos los africanos, alguien les está, ya sabemos, ¿no?, que hay intereses detrás, que les están pagando pues, las balsas y estos envíos masivos de población. La mayoría de ellos, curiosamente, son musulmanes. Fíjate, vamos a analizar esto rápido, porque es muy importante. Los musulmanes son reacios o contrarios totalmente a la agenda progresista, a la agenda de género, por supuesto, porque su religión se los prohíbe totalmente. Ellos son intransigentes con eso. La gente que está promoviendo esto acepta que en el Islam no se le dé entrada a la agenda de género, por supuesto, y todas las desviaciones que estamos siendo víctimas en Occidente. Lo están permitiendo y además están promoviendo que en Europa la población, vamos a llamarle autóctona para no ponerle un color, porque ya sabemos que no se pone aquí bravo el algoritmo. Sí. He visto la palabra con B. ¡Ah! Exactamente. Entonces, el asunto es que la gente autóctona nativa, ¿no?, de Europa va en retroceso numéricamente y están trayendo una población de reemplazo. Pero hay una razón detrás y tiene que ver también con una cuestión económica. Esa población nativa autóctona está acostumbrada a un estado de bienestar y a un nivel de vida al cual no están acostumbrados los africanos. Esta población autóctona está acostumbrada a un salario y a un tipo de ingreso que no están acostumbrados los africanos. Es decir, esta población de reemplazo que está llegando puede sustituir las fuentes de empleo de la población autóctona y pagándoles una décima parte, porque ellos ni siquiera estaban ganando eso en África. Entonces, para ellos ya es ganancia. Va a haber una sustitución poblacional donde se va a seguir haciendo el mismo trabajo, pero las empresas van a disparar sus ganancias exponencialmente. Y cuando hablamos de empresas, nos estamos refiriendo a estos grandes, no a la tienda de la esquina, al taller del vecino, no, estamos hablando de las corporaciones que dictan las agendas a nivel mundial. Entonces, hay un plan muy siniestro detrás de todo esto para que suceda. Y no les importa que en el Islam no entre la agenda de género, porque lo que ellos quieren es precisamente este campo masivo de trabajo prácticamente esclavo, que sigan haciendo esas labores, porque al final de cuentas la agenda de género y la ideología que promueve la despoblación va enfocado a ese tipo de gente, ¿no?, con esas características fenotípicas. Así que bueno, nada más era este apunte, pero es muy importante esto que tú dices, ¿no? Y qué buena observación, por cierto, haces antes de entrar al tema. De voladita también saludo a nuestros amigos en Europa, porque estamos hablando de corporaciones no millonarias, estamos hablando de multinacionales, cosas que, como tú dices, Miguel, dictan las agendas de los gobiernos. Entonces, eso es muy, muy relevante. Ahorita, una vez más, es para mí inaudito ver cómo el Islam, como tú lo dijiste, no tenemos negada compatibilidad con el Islam, ni con otras religiones no cristianas, para no nombrar, porque luego nos van a acusar de anti no sé qué. Pero decía, incluso en esas religiones diferentes, no cristianas, no trinitarias, o ni siquiera no monoteístas, pues es bien visto, Miguel, que la gente se reproduzca y se genere familia y se genere una sociedad, una estructura. Esta ideología moderna de automutilación, ¿ok? Trans, ya sabes de qué, que es una autoflagelación, automutilación, evidentemente te lleva a la esterilidad, o sea, está buscando que seas estéril, pero por decisión propia. Lo que antes hacía tu enemigo, que era eliminar tu población, te lo estás haciendo tú. Eso es lo que me llama a mí la atención. Bueno, eso estábamos exponiendo el lunes en inglés, para, digamos, hacer una llamada de atención al pueblo americano, que muchos están dando cuenta y están volteando poco a poco a ver la historia y el legado que ha dejado España, por no tanto, y lo digo con todo respeto, virtud de los españoles mismos, sino por el récord que tienen de haber salido antes ante esta falta, la crisis más reciente. Pero bueno,
ya es algo. Antes de comenzar, ahora sí, Miguel, déjame más hoy agradecimientos de boleta a la gente que nos está viendo. Gracias que lo hacen posible por medio de nuestro Patreon. Así como tú, esperemos también Raquel García, que lo vamos a ver en la pantalla, se une a nuestra comunidad de Patreon. Puedes hacerlo. Nos dio una contribución cada mes. También lo puedes hacer por medio del Super Chat, que lo ves aquí en pantalla. Puedes unirte aquí al canal de Reconquista Nuevo, nos ayuda a cenar estos costos con la inflación, que por cierto se han disparado. Me imagino que les pasa a todos. Hablando de inflación, ayer tuvimos un programa muy bueno de inflación con Ariel Umpierrez. También te pedimos, por favor, que nos eche la mano promoviendo esta excelente pasta dental. ¡Nacho! La pasta dental que está haciendo furor en México. Esperemos que crezca para que puedan llegar a exportar a los Estados Unidos, en especial a Francia, España, y Alemania, para que no se nos enoje Chelita Fritz. También empezar a exportar, sí, queremos allá que se unan. Y bueno, total, aquí está, pídanlo a su distribuidor o contáctenme en el número, ¿ok? Esta es la manera en que nosotros los creyentes hacemos comunidad y es la manera de verdaderamente estar ajenos a las agendas globalistas. Cuando nosotros nos cuidamos y consumimos lo que nosotros mismos producimos, ahí es donde podemos sacarle provecho y nos estamos aislando de estas políticas globalistas. Miguel, pues ahora sí, vamos a entrar al tema de bolita. Ah, de bolita, antes que se me pase, les tengo el mensaje a los muchachos de Crypto Elite. Aprenda a crear un patrimonio con Bitcoin. Programa integral de formación y gestión cripto, análisis técnico y fundamental, protocolos de actuación, acompañamiento especializado individual y en grupo. Eduard Oms, su mentor financiero, trader profesional con 29 años de experiencia como inversor de éxito. Durante los últimos años se ha especializado en el ecosistema Bitcoin aplicando su propia metodología. ¿Qué ofrecemos? Asistencia personalizada, una sesión semanal grupal de análisis y estudio con Eduard Oms. Integración en una comunidad exclusiva. Le preparamos para desarrollar su estrategia. Cree su cuaderno de inversión y adapte su mecánica de actuación según sus preferencias y objetivos con la asistencia de un trader experto y de un equipo profesional. Reserve su plaza para asistir al webinar exclusivo para seguidores de Reconquista Network. Pinche en el enlace de la descripción y visite nuestra web, criptoelite.com. O si lo desea, escríbanos a info@criptoelite.com. Criptoelite.com, la información, por cierto, en la descripción. También sobre la pasta dental, en la descripción del video puedes encontrar el link para los que estén interesados. Ahora sí, Miguel, vámonos. Oye, ya que estamos en esto de los anuncios, déjame hacer un par de anuncios rápido nada más, porque es importante. El día de hoy, Dios mediante, en un rato más, en cuanto terminemos aquí el programa, me voy a ir a recoger el primer lote también de un nuevo producto que vamos a incluir precisamente, y por eso se llama nuestra marca, se llama Family Natural, porque la idea, aparte de que estamos haciendo una defensa de la familia natural, por eso el nombre, también es porque queremos tener una familia de productos con estas características. Entonces, vamos a incluir ahora un nuevo producto. Ya te estaré mandando en la semana imágenes para incluir en la publicidad. Es un desodorante natural con todos los beneficios también que van a tener, como los tenemos en la pasta, pero ahora un desodorante. Ya lo habíamos nosotros usado aquí en mi familia durante meses para tener la prueba de que no fuera a causar ninguna reacción. Y ya el día de hoy vamos a tenerlos físicamente. Mañana vamos a mostrarlos al público en una expo que participamos cada 15 días de productos naturistas. Así que estamos muy contentos porque estamos integrando un nuevo producto a nuestra línea y esperemos seguir avanzando con este tipo de productos. Así que ya te estaré enviando toda la información, imágenes para que lo podamos incluir como publicidad en la próxima. Y lo último, nada más invitar a la gente que tenga el interés y el deseo de pues escuchar los himnos y cantos cristeros, himnos marianos que grabé el año pasado, ¿sí? Y que quieran adquirirlos en nuestra página de internet, los pueden, en estas que están aquí arriba de mí, ahí pueden encontrar los lazos, las ligas para entrar a descargar a su teléfono o a su computadora las pistas de los discos de música, bueno, de cantos e himnos cristeros, de himnos dedicados a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe, que también es una manera en la que nos pueden ayudar, es decir, si los adquieren, tienen un beneficio ustedes, pero al mismo tiempo nos ayudan para poder continuar con esta labor. Bueno, pues eso es todo. Qué bueno, en la próxima semana el desodorante, te digo porque me acabo de gastar
que seremos $30 en dos desodorantes bien caros, pero cuando, ahí les va información demasiada, pero el desodorante normal por mucho tiempo dermatólogo me causaba problemas en las axilas, abscesos y cosas más, entonces no sabía, fui con dermatólogos, no sabían por qué cada rato tapaba y todo, hasta que fue una tienda naturista y me dijeron, no, lo que pasa es que es probable que sea esta situación. Para acabar pronto la historia, cambié el desodorante, uno que está a base de carbón, no me acuerdo qué bien, esos naturales, santo remedio, no volvió a tener carbón ningún problema. Carbón activado, yo creo. No volvió a tener lumbre. Sí, o sea, obviamente cambié dieta y todo, pero fue eso y, santa solución. Entonces, a mí me interesa mucho eso, ahí te esperamos. Cuando venga alguien de allá de California, de Texas, me avisas y te mando para que lo tengas allá, lo pruebes, y yo espero que te ayude. Y además el precio que nosotros lo vamos a tener, pues es mucho, muy distinto a lo que tú pagaste, ¿no? La verdad, No, es carísimo. Para que tengas una idea más o menos, ¿no? Vamos a andar como a un 10% de lo que tú pagaste por tus desodorantes. Nosotros lo vamos a tener aquí alrededor de unos $3 más o menos, nuestro desodorante. Y la cita con el dermatólogo me costaba como 150 nomás para que fuera a verme. Que No. Entonces dije, no, mejor le pongo los $25 de desodorante. Pero bueno. Sí. Bueno. Vámonos de la información. Listo. Pongan likes, por cierto. Como dice Carola, sí, cierto. Necesitamos más likes, por favor. Por favor. El algoritmo. Ahora sí. Oye, pues comenzamos? Vamos a empezar con una buena noticia. Porque nosotros siempre tenemos noticias aquí, ya sabes, no muy malas y tristes y que nos dan coraje e indignación. Pero vamos a empezar con una buena noticia. Una noticia que nos debe de llenar de orgullo. De pues estos gobernantes que tenemos aquí en México, que la verdad es que son de clase mundial, es más, de clase intergaláctica, interplatanaria, como decimos. Mira, tú sabes que en noviembre próximo se va a llevar a cabo el Mundial de Fútbol en Qatar. Bueno, sí. En el Medio Oriente es una zona, ya sabes, ¿no? Es un lugar de conflictos, es un caldo de cultivo para el terrorismo, lo ha sido durante mucho tiempo. Están posado sobre, claro, una gran riqueza petrolera. Entonces, es una situación muy tensa porque, de lo que estábamos hablando, los musulmanes son nada tolerantes contra las manifestaciones del mundo occidental y las desviaciones que estamos viendo, lo cual está muy bien, ojalá y en Occidente fuéramos igual. Pero esto va a traer, pues, seguramente problemas de seguridad, entonces, obviamente, la situación va a estar muy tensa. Bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? O sea, ¿a quién recurrirías si tú estás en Estados Unidos y dices, ay, ¿quién me puede salvar de esta situación? Bueno, pues Superman o alguno de los héroes de Marvel, ¿no? De todos esos de fantasía. Uh-huh. Pero bueno, como ellos no existen en el mundo real, pues necesitas recurrir a alguien que de verdad sepa del tema, ¿no? Entonces, qué mejor, fíjate, qué habilidad para recurrir a solucionar un problema de posible terrorismo, posible actos en contra de las instalaciones de petróleo, etcétera, que alguien que es experto en la quema de pozos petroleros, alguien que es experto en narcoterrorismo, alguien que es experto en violar todo tipo de leyes. O sea, es un forajido, pues lo tienes que llevar porque ya a él no le van a ver la cara porque ya se sabe todas las mañas, ¿no? Es como si tú contratas en un casino, pues a un tahúr tramposo y lo pones a cuidar a los otros para que no les hagan trampa porque él ya se sabe todas, ¿no? Pues sí, pues como dice el dicho en inglés, si quieres iniciar un incendio, contratas al diablo. Entonces, ándale. Bueno, pues la solución está precisamente, y la anunció nada más y nada menos que nuestro queridísimo canciller Marcelo Ebrard, que México va a mandar, esto no es broma, lo aclaro para que la gente que piense que nos estamos burlando y que somos un programa de comedia, no. Estas son noticias que se hicieron públicas esta semana. Vamos a mandar miembros de la Guardia Nacional al Mundial de Qatar. Para que veas, o sea, tú qué gente más capacitada que los chairos, aplaudidores de López Obrador, que son expertos en cerrar avenidas, en paralizar ciudades, en quemar oxos, en quemar pozos petroleros. Bueno, pues ahí vas a tener gente cuidando, porque no va a haber forma de que hagan ese tipo de trampas, porque ahí van a estar los expertos en hacerlas para que no se las cuelen. Ah, no, pues les quedó el charco palmarrano, como decimos ahí en México. O sea, sí. Obviamente, Marcelo Ebrard dijo que estos agentes no van a ir uniformados, no van a ir armados, y pues van como en calidad de turistas, pero van a ir a cuidar. Mira, fíjate, para que veas también la efectividad, porque hay que tomar en cuenta eso. Es una docena
de guardias nacionales para cuidar a 80 mil turistas mexicanos. No ocupan nada, saquen cuentas. Van sobrados, hombre. Qué sí, Gideón sí. Y qué nada, nada. Tú sabes. Ahora, Miguel, obviamente hay gente mal pensada, pero ya sabes que nunca falta, ¿no? Pero es gente envidiosa, solo la JP. Verdad, gente mala sí. Leche, que dice que son, que fueron sorteados boletos para el Mundial y que esta gente se los ganó y por eso van a ir. No. Uniformes y sin armas, pero no es cierto, o sea, es gente que nada más está buscando problemas y buscar así como la, ya sabemos andan que viendo, la envidia que los corroe. Sí, andan viendo moros con tranchete, como dicen. Así es, andan viendo las víboras, ya sabes que. Esta era la noticia para que ya el mundo pueda respirar tranquilo en el Mundial, puedan ir todo el mundo relajado, va a estar la Guardia Nacional cuidándolos, no van a tener ningún problema de que vaya a haber algún problema ahí de seguridad, porque vamos a tener a nuestros flamantes agentes. El problema va a ser identificarlos, ¿no? Si tú necesitas ayuda, pues va a ser difícil que entre 80 mil mexicanos identifiques a los 12 que son de la Guardia Nacional, pero bueno, ya eso es otro cantar, ¿no? El asunto es que vamos a tener ahí a nuestra Guardia Nacional representándonos. No sé si son 12 y los escogieron para tener como una selección alterna, por si la selección nacional pues no da el ancho, pues a lo mejor entran ellos de relevo, ¿no? No, yo siento que tiene que ver más con labores evangelizadoras, como los 12 apóstoles, y si me explico, las 12 tribus de Israel, no sé, a lo mejor los 12 enviados de México, pues por ahí van, dado que ahora tenemos un rayo de esperanza en el gobierno, entonces pues, como le dicen ahí, el Mesías tropical, entonces pues está mandando sus discípulos. Así es. Le diste al clavo exactamente. Así que bueno, pues ya el mundo puede respirar tranquilo, pueden regresar a sus actividades tranquilas, normales, que México le estará cuidando ahí la seguridad en el Mundial de Qatar 2022. Bueno, qué bueno que tenemos a gente como esta ahí, sobre todo las prioridades, ¿verdad? Que es el Mundial. Lo demás es lo de menos, la inseguridad y todo eso puede esperar, pero bueno. Oye, ayer, por cierto, que estabas tú hablando con tu experto que invitaste sobre el asunto de la inflación, pues tú sabes que es un asunto que está imparable aquí en México, ¿no? Bueno, en México, en todo el mundo, pero aquí en particular, ¿no? Entonces el gobierno, ya sabes que siempre pensando en el bienestar de la población, ¿no? Gracias a Dios que tenemos este gobierno que es tan, siempre tan previsor, ¿no? Porque hay otros gobiernos que pudieron haber no tenido la precaución de tomar las medidas adecuadas. Bueno, pero el gobierno de México afortunadamente sí lo pensó. Y hace 6 meses, por ahí de mayo, el 24, me parece, bueno, en mayo, a mediados de mayo, creó lanzó un paquete contra la carestía y la inflación, que estaba diseñado para congelar los precios la canasta básica de 40 artículos, 24 iban a estar bajo este programa, para que no subieran los precios de esos productos, específicamente estos 24 de 40 productos de la canasta básica. Bueno, a 6 meses de esta genial idea, el resultado ha sido que esos 24 productos señalados para que no subieran los precios son los que más han subido de precio. No puede ser. Sí, yo creo que, mira, debe de haber alguien ahí, algún maldoso, ¿no?, que siempre está tratando de boicotear los planes, ¿no?, del gobierno. Nuestro querido Rey Midas, al revés, ¿no? Es la mano invisible, hombre, que de la economía, que está moviendo los hilos del complot, no sé. Pero algo exactamente, salió mal. Yo creo las, que sí. Las yo matemáticas creo que sí. Son malas. Sí, porque mira, según las cifras que se publicaron apenas hace la semana pasada, pues de esos 24 productos que se supone que no deberían de subir porque tenían supuestamente bajo este programa un precio congelado, pues resulta que subieron en promedio más del 6% en estos 4 o 5 meses que lleva este programa. Así que, pues la verdad es que una vez más se muestra, ¿no?, desgraciadamente, que la realidad siempre se impone más allá de las buenas intenciones, si es que las hubiera detrás del gobierno, ¿no? Es más, aquí encontré una gráfica, ahorita que lo estás mencionando, la voy a publicar. Por cierto, gracias a los muchachos de la publicación El Economista,
que pusieron esta gráfica, me la voy a fusilar de ellos, obviamente, pero aquí estoy dando también crédito para que no se vayan a ofender. Ok, pero se me hace muy, muy interesante. Ahí viene una en pantalla, por cierto, es un artículo economista, pero en este artículo también, o buscando en este tema, con estos muchachos, encontré esta gráfica que nos va a dar una idea más específica o nos ayuda a visualizar un poquito mejor de lo que está hablando Miguel, que por desgracia está afectando a México y obviamente a todos los demás países de Latinoamérica. Gracias, por cierto, por los comentarios. Ahí está, ya lo encontré. ¿Ven? Ahí va. Y otra más. O sea, es bastantito a comparación del año pasado. En los alimentos en especial. O sea, tienes inflación, la ves en la gráfica de azul, la línea azul, en general, que balance comparado el primer cuarto, el 6% 2021, ahorita el que se va a perfilar el 2022, ya subió 8.8%. Bueno, eso nomás es la inflación general, pero si separas, como ves en la gráfica, los precios de esa canasta básica, que son los alimentos primordialmente, pues aún más disparado y afecta los bolsillos. Si tú quieres entender, por cierto, aprovecho para hacer el comercial, ya que andamos en esto, ayer tuvimos a Ariel Umpierrez, que es un analista geopolítico, educado, obviamente, es historiador y economista, y ha venido varias veces aquí al canal. Bueno, ayer estuvo hablando específicamente de la inflación y daba datos muy interesantes, en especial de cómo las personas adineradas, cómo los ricos se protegen contra la inflación, porque con la inflación, pues, el pueblo no gana, pierde. Entonces, no te lo puedes perder, está interesantísimo, es de los programas que, como hacemos en Reconquista, no solo son de calidad, pero son relevantes. Entonces, sintonízalo, dale una estudiada, repásalo, ponlo en el YouTube, ahí en el Bluetooth, lo que tengas que hacer, mientras estás lavando los platos, yo no sé, pero escúchalo, porque te va a beneficiar bastante. Pero bueno, prosigamos, Miguel. Así es. Oye, otra noticia, ya sabes que ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Que como que se esperan en el gobierno y toda la gente involucrada en el poder aquí en México, que termine nuestro programa, como que nos están viendo, ya que termina empieza a soltarse, ya sabes, ¿no? Las noticias bomba para decir, ¿no? Para darles material a estos muchachos para que tengan de qué comentar la próxima semana. ¡Qué considerados! Sí, sí. Pues resulta que el sábado, viernes en la noche, sábado, o sea, hace 8 días, una de las noticias que más han llamado la atención aquí en la prensa nacional, me imagino que tú estuviste al tanto, es la detención del ex fiscal, ex procurador, porque en ese momento así llamaba, ex procurador general de la República, de apellido Murillo Karam, que fue el procurador en tiempos de Enrique Peña Nieto. Fue una detención que además se dio al mismo tiempo, fue, me parece, que el viernes en la noche, en la que liberaban a Rosario Robles de 3 años de estar en prisión sin pruebas. O sea, es decir, le armaron un expediente lleno de falsedades, no porque yo la defienda, yo creo que sí tiene mucho que cuentas que con la ley, pero la manera tramposa en la que la detuvieron, violando todos los protocolos, y entonces el día que ella salía de prisión, meten a Murillo Karam como, pues ya sabes, ¿no? Esta es la estrategia del gobierno de siempre tratar de dar estos golpes precisamente mediáticos para desviar la atención en el momento que hay una crisis gigantesca. Y la crisis que él quiso tapar con esta detención de Murillo Karam, pues es la crisis de inseguridad de la que estamos hablando, ¿no? Donde se desató, ya sabes, ¿no? Un infierno aquí en los estados de oposición, principalmente Jalisco y Guanajuato. Y pues el gobierno ya no sabía para dónde voltear, ya lo dijimos la semana pasada, hubo una alerta de seguridad de parte del Departamento de Estado norteamericano, hubo una llamada de atención de la embajada norteamericana en México para decir que lo que más ponía en riesgo la relación económica y bilateral era el problema de la inseguridad, etcétera. Entonces, ante esta crisis tan grande de credibilidad y de inseguridad del gobierno, se les ocurre detener a Murillo Karam con el pretexto de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Que tampoco eran unos angelitos, pero eso es tema aparte. A ver, estaban más cerca de la delincuencia que de ser profesores, pero bueno, adelante. Bueno, vámonos, ahora sí que mencionas esto, vámonos por partes para las personas que nos están viendo fuera de México, incluso los mexicanos, a lo mejor no saben ni qué onda, ¿verdad? Pero las personas que lo están viendo fuera de México, hay que desmenuzar 2-3 temas que mencionaste muy importantes. Primero que nada, me gustaría que nos describieras lo de Ayotzinapa. O sea,
¿qué sucedió en términos simples, por así decirlo, sin andar mucho en detalle, porque se ha convertido en una causa cultural o contrarrevolucionaria? O sea, lo han agarrado muchos ahí de personas. Es una situación lamentable, por cierto. Pero bueno, explícanos qué es Ayotzinapa, por qué es importante. Y después de esto mencionaste a Rosario Robles, que ahorita voy a poner la imagen de ella. Danos de voladita un breve de qué, de quién es ella y por qué es importante. Porque hasta hace unos años era de las más importantes figuras de la izquierda mexicana, del partido del PRD, para ser más específico, donde tenía un perfil nacional, o sea, debajo de Andrés Manuel, obviamente, pero al nivel de Ebrard casi, de ese tipo de perfil, y obviamente ha caído de las gracias de la izquierda. Pues primero lo primero, ¿qué onda con Ayotzinapa? ¿Por qué es importante? Ayotzinapa es un poblado que está en el estado de Guerrero, una región muy pobre de México, llena de delincuencia desde hace muchos años, de guerrillas comunistas. Es la cuna también de algunas de las ligas que estuvieron muy en boga en los años 70 de terrorismo urbano. Y bueno, pues ha sido un caldo de cultivo las escuelas rurales normales. Las escuelas normales, digo, no es que sean normales en su funcionamiento, me refiero, ese es el nombre que tienen las escuelas donde se forman a los futuros profesores. Entonces, estas escuelas rurales, normales rurales, porque la normal es el tipo de escuela que forma maestros, es la que más ha propiciado el surgimiento de estas guerrillas y de este adoctrinamiento que ha nutrido a la izquierda y al comunismo en México durante décadas. Bueno, estos estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa habían asaltado, robado, secuestrado, como le quieras llamar, un grupo de autobuses, porque eso era lo que hacían siempre, para ir de un poblado a otro. En lugar de comprar pasajes como cualquier persona o conseguir vehículos, pues lo más sencillo era que en la carretera, como lo hace la delincuencia organizada, detenían autobuses, los secuestraban, bajaban a la gente que iba en los autobuses, muchas veces no les dejaban ni siquiera tomar sus pertenencias, o sea, literalmente cometían un robo. A veces los dejaban tomar sus pertenencias, pero los dejaban tirados ahí en la carretera. Ellos tomaban el autobús y se iban a su destino, bueno, a donde fueran a ir, ¿no? Uno de estos autobuses que tomaron llevaba un cargamento oculto de droga, no se sabe de qué tipo. Y el cártel que la estaba moviendo era un cártel que se llamaba los Guerreros Unidos y otra banda que se llamaba Los Rojos. Entonces, estos dos grupos delincuenciales estaban asociados, protegidos y asociados por el alcalde de ese momento de Ayotzinapa. Y ese alcalde era un personaje muy cercano a López Obrador. De hecho, hay fotografías donde este señor de apellido Abarca está retratado con López Obrador, y López Obrador lo propuso y lo promovió para alcalde de Ayotzinapa. Bueno, pues este hombre recibió la orden, digamos, de los grupos del narcotráfico, decir, oye, nos secuestraron un camión con droga, deténlo. Entonces manda a detener a los estudiantes porque pensaban que eran de un cártel rival. Al parecer el asunto fue que los matan pensando que se habían robado la droga y porque eran, que creían que eran de un cártel rival, y después se dan cuenta que en realidad eran alumnos, entre comillas, de la escuela normal rural de Ayotzinapa, y ya los habían matado. Entonces le echan la bolita a la policía estatal del estado de Guerrero, que a su vez se apoya en el ejército para tratar de ocultar esta matanza, porque fueron supuestamente 43 estudiantes que habían matado. El ejército, pues, se ve involucrado de alguna manera como para tratar de tapar la evidencia, y entonces se involucra ya directamente al gobierno federal. Y Jesús ¿quién era Murillo el presidente? Caram, era Enrique Peña Nieto. Okay. Enrique Peña Nieto. Entonces, este es un escándalo que estalla y que lo hace mucho, muy grande la izquierda de México, específicamente López Obrador, lo usó como su bandera política contra Peña Nieto, y fue, además, hay que tener muy en cuenta que fue un escándalo que se encargó de acrecentar enormemente el gobierno de Barack Obama. ¿Por qué? Porque en ese momento Enrique Peña Nieto había firmado un convenio para un proyecto de infraestructura que iba a ser el más importante del sexenio, que era el tren bala,
que iba a ir de la Ciudad de México a Querétaro y probablemente hasta Guadalajara, y se tenía la idea de terminarlo hasta en Tijuana. Era la obra de infraestructura más importante quizá de todo el siglo XXI. Pero resulta que iban a ser hecho con inversiones chinas. Entonces, el gobierno de Barack Obama, para detener este proyecto, le incendió la casa a Peña Nieto, haciéndolo responsable de algo en lo cual él no tenía absolutamente nada que ver, que era el crimen de estos... Ah, bueno, pues este que estamos viendo en la tele, en la pantalla, es este señor Abarca con su esposa, y la esposa era hermana de los líderes del cártel de los Rojos ahí en Ayotzinapa. Nada más para que tengan una idea cómo está la liga del narcotráfico. Válgame. Y precisamente esa gente financió la campaña de López Obrador en esa región. O sea, por eso López Obrador lo utilizó y tenía la información de primera mano y le echó la culpa al gobierno de Peña Nieto, sabiendo que él no tenía nada que ver, pero era también para tapar y para exculpar a sus aliados políticos de Ayotzinapa. Bueno, pues este escándalo que le estalla en las manos a Peña Nieto y que él no supo manejar y que lo hicieron responsable de algo que él no tenía nada que ver, involucra al ejército e involucra, y entonces la PGR, que en ese momento era la Procuraduría General de la República, es decir, el fiscal, atrae el caso para investigar, y finalmente ellos se inventan una versión ahí medio retorcida, tomando cosas reales y otras inventadas con la idea de tratar de tapar o dejar lo mejor parado a los culpables, y lo manejaron tan mal que se enredaron, hicieron una soga y se la pusieron al cuello. Esa soga obviamente la supo explotar muy bien López Obrador, y ha sido su bandera y la bandera de la izquierda desde entonces. Ahora ya, pues eso fue en el 2014, hace 8 años se van a cumplir, más o menos, creo que fue el 24 de septiembre, más o menos. Entonces, para dar un resultado que no ha dado en la investigación, porque López Obrador dijo que inmediatamente iban a detener a los culpables, ya cuando llega, pues obviamente no ha hecho nada. Y porque obviamente no podía detener a los culpables, porque los culpables son sus aliados. Pero además, esos aliados ya están en la cárcel. Es decir, este señor Abarca que estamos viendo en la foto, sí está preso, y ahí es donde se supo precisamente su relación con todo esto, pero López Obrador, por supuesto, que no dijo nada de eso. Bueno, aquí el asunto es que para dar un golpe mediático, López Obrador encarcela al encargado de la investigación, no al culpable, sino al encargado de la investigación, que en este caso fue el ex procurador Jesús Murillo Karam, alguien, pues yo creo que indefendible. Pero es interesante porque ahí se empiezan a manejar como una carambola y de varias bandas, porque el actual procurador, es decir, el que sucedió en el cargo a este hombre, el actual procurador Gers Manero, del cual ya hemos hablado muchas veces, sí, es, pues parece que enemigo político de alguna manera de este hombre que estamos viendo en pantalla, y por eso lo manda a apresar. Pero además, porque el apresarlo también está sostenido de alfileres jurídicamente hablando, y se les va a caer el caso. Pero lo curioso es que hay un golpe ahí tremendo, porque el encargado, el representante de la policía federal en el estado de Guerrero en ese momento, en 2014, es un hombre llamado Omar García Harfuch, que a lo mejor para mucha gente no significa nada ese nombre, pero Omar García Harfuch es el actual director de la policía de la Ciudad de México, es decir, el hombre más cercano a Claudia Sheinbaum en cuestiones de seguridad. Ah. ¿Qué significa esto? Que esta detención de Murillo Karam, a quien va a golpear directamente porque está involucrado con esta desaparición, es al hombre que le está manejando la seguridad a Claudia Sheinbaum. ¿Esto por qué? Porque parece que es un golpe de Murillo Karam contra ella. Es decir, estamos hablando de que son del mismo grupo, es decir, de pues, gente del gobierno, que se están dando golpes por debajo de la mesa, ya ni tan por debajo, sino por arriba también, directamente, y esto va a tener una implicación tremenda. Y fíjate, un dato nada más para terminar ya con este tema. En el 15 de octubre del 2020, la periodista Anabel Hernández, que se ha destacado pues, por investigaciones relacionadas con asuntos de narcotráfico, en una entrevista con Carmen Aristegui, reveló que Omar García Harfuch,
estaba recibiendo mensualmente $200,000, $200,000 mensuales del wow. cártel Guerreros Unidos. Y esto lo hacía para pues él darles información cuando iba a haber operativos y les facilitaba pues las rutas del trasiego de la heroína, armas y dinero. Entonces, para que nada más tengamos una idea de qué clase de gente está cuidando ahorita la seguridad de la Ciudad de México. Y cuando él fue sometido al polígrafo y le hicieron la pregunta de que si tenía compromisos con la delincuencia organizada, en tres ocasiones ya en la PGR, en las tres reprobó el examen de confianza presente, porque él decía que no, pero yo estaba sudando así como 3 litros por minuto, entonces te han de haber dicho, no, esto está raro, yo creo que no. Lo volvían a poner en el polígrafo y las tres veces salió reprobado. Así que en manos de estos delincuentes está la seguridad de la Ciudad de México. Por si alguien de repente dice, ay, ¿por qué se ha disparado la delincuencia? Bueno, pues ya saben cuál es la razón. Ok, ahora, ese está el contexto y ya entendimos un poquillo por qué. Digo, Miguel, porque acá nos mandan el mensaje muy filtrado de Ayotzinapa, que una vez más es una tragedia, pero nos mandan muy mensaje filtrado sobre, de hecho, súper simplificado, que es el gobierno está reprimiendo o reprimió, digamos, unos estudiantes de izquierda, que sabemos que no es así, o unos estudiantes ni siquiera de izquierda, simplemente unos estudiantes. Para la gente que nos está viendo, yo no puedo hablar por lo de Ayotzinapa, pero hemos visto aquí en los Estados Unidos y en otras partes de México, me ha tocado creciendo, curiosamente me tocó presenciarlo a mí de niño en la primaria, los maestros, o muchos de los maestros, porque no quiero generalizar, hacen la labor que no hacen los evangelizadores. Los maestros evangelizan con ideas de izquierda y ellos se encargan de andar infiltrando y poniendo esa semilla socialista en los estudiantes. Tienen que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Desde que yo era niño me tocaba. Había maestros que hablaban político, incluso que mandaban materias de física o química o lo que tú quieras, e infiltraban sus opiniones políticas a nosotros los estudiantes. Estamos hablando que estaba en primero de secundaria o en sexto, y cosillas de esa índole. Entonces, lo que voy es, mientras nosotros nos dormimos en nuestros laureles, la izquierda no cesa de trabajar. A final de cuentas, hay que poner atención. Ahora sí, vámonos con esta muchacha, esta señora Rosario Robles. ¿Quién es ella? Mira, ella fue, pues sí, uno de los, bueno, fue integrante de los movimientos y partidos de izquierda durante muchos años, fue secretaria general del Partido de la Revolución Democrática, y cuando López Obrador se fue de campaña en el 2006, ella quedó como jefa de gobierno un tiempo ella quedó como jefa de gobierno. Sí. Y ella se involucró sentimentalmente con un empresario argentino, no me acuerdo ahorita su nombre, muy famoso, que fue el que le estuvo sobornando, bueno, más bien, el gobierno lo extorsionaba a él, el gobierno de la Ciudad de México, y él estuvo dándoles aportaciones obligatorias, forzosas, a los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México para financiar la campaña de López Obrador. Él tuvo la habilidad, o como le quieras llamar, o la agudeza de grabar en video en sus oficinas con cámaras ocultas cuando él les entregaba dinero, y al que más le entregó pues fue a este famoso señor Bejarano, que se le grabó guardando dinero en maletas, y lo que no le cabía pues se lo echaba en las bolsas del saco, del pantalón, hasta creo que traía bolsillos ocultos en los calzones, y también ahí se guardaba los fajos de billetes. Entonces eso quedó, o se hizo público en un noticiero en el 2004, si no mal recuerdo, con Broso en Televisa. Bueno, esta señora se enamoró de este señor que les daba dinero, y López Obrador nunca le perdonó que ella no hubiera detenido esa operación, aunque a lo mejor ella ni siquiera sabía, no sé. Y después, en el año 2012, Enrique Peña Nieto, ya como presidente, la invita a formar parte de su gobierno. Ella rompió, obviamente, políticamente con López Obrador a raíz de que su amante fue descubierto, y que además él hizo públicos esos videos, se los filtró a Televisa. Entonces, eso es algo que López Obrador nunca le perdonó a Rosario Robles. Ella también es una mujer que yo no creo que valga la pena defender en lo más mínimo. Yo creo que es una delincuente, pero la forma en la que la metieron a la cárcel fue usando todo tipo de trampas. Pero ella fue secretaria en tiempos de Enrique Peña Nieto con la idea
de decir Peña Nieto. Bueno, soy tan incluyente que tengo gente de izquierda, de derecha, de arriba y de abajo en nuestro gobierno, o sea, soy muy plural, ¿no? Entonces ella estuvo trabajando para Enrique Peña Nieto y también tuvo ahí barbaridades y medias, ¿no? Las que hizo yo, algunas de ellas las sacamos en nuestra revista en aquel momento, pero a lo que voy es que en cuanto llega López Obrador era uno de sus objetivos de venganza esta mujer y la metió a la cárcel en el, me parece que 2019, sin una orden judicial real, porque además utilizaron una identificación falsa, la falsificaron ellos en el gobierno y dijeron, no, tú eres, traes, y le dijeron, es que traes tu licencia de conducir está vencida, por lo tanto es un delito que merece la cárcel, o sea, casi, casi, ¿no? Una cosa así de locura. Sí, sí. Entonces, estuvo 3 años encarcelada y la liberan el día que entra Murillo Karam. Por eso incluso hay memes, ¿no? Haciendo referencia como a estos cambios que se dan en el fútbol, ¿no? Que entra uno y sale otro, pues así, así literalmente pasó, ¿no? Este es el tipo de cosas que hace López Obrador precisamente en el momento que quiere desviar la atención de un tema, de una crisis, de una situación que se le sale de control. Y él quiere que la gente empiece a hablar de otros temas y por eso saca este asunto de Gertz Manero, perdón, de Murillo Karam, ¿no? Fíjate, de bolita, antes de seguir al siguiente tema, qué comentario tan interesante de Rodolfo González, a que le mando un abrazo, por cierto. De Karam es parte del grupo Hidalgo, político del PRI, que junto al grupo de Atlacomulco, perdón, del Estado de México, están disputando la gubernatura y la prisión de Rosario fue venganza de Andrés Manuel López Obrador. Ella era del PRD. El PRD era el antiguo partido donde Andrés Manuel se hizo popular, por así decirlo. Se convirtió, digamos, en el establishment de la izquierda en México, pero bueno, ya llegó Morena y el resto es historia. Así es, exactamente. Hoy otro de los temas que yo creo que es importante tocar, así aunque sea rápido, es un tema muy largo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más breve, también que se dio esta semana, es una guerra declarada, una guerra pues declarada abierta que lanzó el subsecretario de Salud y Prevención, Hugo López-Gatell, que es este personaje siniestro, que se ha encargado de causar por negligencia y su torpeza, yo creo que más de 1 millón de muertes de gente en México por COVID, pues ahora este hombre se lanza contra los consultorios de las farmacias. No sé si en Estados Unidos existe esa modalidad. Aquí en México el sistema de salud es tan deficiente y ha sido tan pues pauperizado, tan golpeado y ya es tan ineficaz que las farmacias, que cualquier farmacia, se inventaron hace tiempo el formato de tener consultorios junto a la farmacia para atender a la población de escasos recursos principalmente. Son consultorios privados, pero pues te cobran una cuota simbólica. Haz de cuenta que más o menos, no sé cuánto estén cobrando ahorita, pero han de cobrar unos entre 3 a 5 dólares la consulta. O sea, realmente es algo muy simbólico. Es un dinero prácticamente que se le queda al médico. Eso ha sido una gran oportunidad también para los miles de médicos que salen egresados cada año de las universidades en México y que no tienen una fuente, un trabajo que no los contrata en hospitales y mucho menos en el sector salud. Para ellos ha sido una gran alternativa estos consultorios porque les ha servido de práctica, pero al mismo tiempo tienen un ingreso. Bueno, el asunto es que Hugo López-Gatell se lanzó contra estos consultorios diciendo que pues es puro negocio, que en los consultorios ahí se recetan los medicamentos que venden en la farmacia. En fin, fue una crítica totalmente torpe porque él se queja de que es gente que no está yendo al sector salud, pero si van al sector salud se mueren porque no hay forma de atenderlos, no tienen seguridad social. El programa que atendía a la población que no está asegurada, es decir, en México existen dos servicios de salud, digamos, adscritas al gobierno, que es el IMSS, que es para todos los trabajadores particulares, o algunos del gobierno que están inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social y pagan una cuota mensual. Y otros son los del ISSSTE. El ISSSTE es como el IMSS, pero para los trabajadores del gobierno. Si tú no perteneces a ninguna de estas dos, que es la mayoría de la población de México, pues necesitas tener un lugar a donde puedas ir al doctor y no vas a pagar una consulta de un especialista que te puede costar $50, obviamente, ¿no? Entonces, 40, $50. Entonces, estos consultorios han sido una excelente alternativa. Claro, si tú vas enfermo de cáncer, ¿no? O llevas una
fractura o cosas así mucho más delicadas, por supuesto que ese consultorio no te va a servir. O sea, esos están hechos pues para cosas elementales, que es la mayoría de la gente que se enferma, ¿no? Gripas, una gripe, catarros, problemas estomacales, si tú quieres, incluso algunas cosas un poco más serias, ¿no? Pero ha sido una muy buena alternativa. Entonces, mucha gente que incluso tenía padecimientos de COVID, pues fueron a estos consultorios, y gracias a eso muchos no se murieron, porque si hubieran llegado al sector salud, pues hubieran muerto, ¿no? Pues nada más en el tiempo de espera de las que te dan de una cita a otra, ya sabes que duran meses, no es una cosa de locura. Bueno, entonces este hombre se lanza contra estas farmacias y obviamente se le vino el mundo encima, pues porque todo el mundo lo criticó, diciendo que cómo es posible que un asesino como él se le ocurra decir esto. Pero al mismo tiempo estalla un escándalo o sea, se hace pública que existe una mafia de empresas de salud relacionadas a la 4T, es decir, al gobierno de López Obrador. Estas dos, principalmente dos empresas que han recibido contratos multimillonarios a lo largo de este gobierno, una de ellas se constituye, es decir, se fue a dar de alta como empresa el 19 de diciembre del 2018. Para mucha gente esa fecha no dirá nada. Pero hay que tomar en cuenta que López Obrador entró como presidente el 1 de diciembre del 2018, es decir, 18 días después de que López Obrador empieza como presidente, esta empresa se da de alta y empieza a recibir contratos multimillonarios sin haber tenido ninguna experiencia en el manejo de asuntos de salud. Nada más para que sepan cómo más o menos se está manejando este asunto. Y le han caído, nada más para que tengamos una idea, 2,000 millones de pesos en contratos a esta empresa literalmente fantasma. Imagínate la monstruosidad de lo que estamos hablando. ¡Wow! O sea, y por cierto, aquí viene un artículo del Universal publicado por Mario Maldonado, para la gente que lo quiera ver. No, si te voy a poner la captura para la gente que no esté viendo, ¿ok? Da unos números muy interesantes para que una vez más no vayan a salir con que, no, hombre, Miguel lo está sacando por despecho, ya le está saliendo su corazón derechairo. Sí, porque ya sabes cómo la gente, va a empezar Miguel, que si la iglesia y que nos da. Esto es información pública por medios que ni siquiera se distinguen por ser conservadores o católicos, ¿ok? Nomás para especificar, ¿verdad? Es importante aclarar eso, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú, Miguel. Así es, no, pues sí, para que tengan, ¿saben? O sea, que todo lo que estamos aquí manejando de información, todo está verificado, está respaldado, es información pública. Nosotros no estamos haciendo aquí revelaciones que nos filtran fuentes anónimas, no, todo esto es información verificada, que la gente que tenga el deseo, el interés o la paciencia de meterse a corroborar las fuentes lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, esta es una de estas empresas, se llevó 100 millones de dólares del sector salud, y la otra se llevó 533 millones de pesos, otra empresa que se constituye un año después, el 14 de diciembre pero del 2019, y pues por ahí más o menos va pintando el asunto de que parece que López Obrador va a sacar también sus farmacias del bienestar, sus consultorios. ¿Como el banco? Como el banco del bienestar, que por cierto, otra noticia es que ya se quedó sin fondos el banco del bienestar. Imagínate la barbaridad de esto. Bueno, otro detalle del banco del bienestar es que ya lo habíamos dicho, está hecho y fue creado específicamente para los fines de ayudar a mover los recursos del narcotráfico. Esto es algo que nosotros mencionamos hace ya muchos meses, pero ha seguido vigente, y ahora que se declara el banco que no tiene fondos, va a seguir operando porque no está hecho para prestar dinero, sino está hecho para facilitar los recursos y el envío de dinero del narcotráfico de Estados Unidos a México, de México a Estados Unidos, y esa es la finalidad de esto. Así que estamos... Y mira, ya que estamos hablando del sector salud, si me permites, otro de los golpes tremendos que ha sufrido con este gobierno y que yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta es la caída en la vacunación en el... Me refiero al cuadro básico, ¿no?, de México. No estamos hablando de la vacuna esta, ya sabemos que es muy mencionada. No, estoy hablando del cuadro básico que tú y yo tenemos y que seguramente nuestros hijos también. Y México siempre, tú lo sabrás, me imagino que desde que estabas en México, desde que eras niño, sabes que México durante muchas décadas fue un ejemplo a nivel mundial de administración y cobertura del cuadro básico de vacunación,
y que México también se convirtió en un país que desterró muchas de las enfermedades que asolaron a la población durante décadas y que gracias a esta eficacia del programa de, universal de vacunación fueron desterradas. Bueno, pues esto se acabó en cuanto llega López Obrador, que le dio casi un golpe mortal al sector salud de México. Y nada más para que tengamos una idea, en México había una cobertura de prácticamente el 99% de la infancia que estaba vacunada contra estas enfermedades. Ahorita vamos a repasar la lista de cuáles. Pues resulta que a partir del 2019 se dejaron de vacunar prácticamente a 20 millones de infantes. No se les aplicaron las vacunas porque ya el gobierno no las había adquirido, no las compró. Esto estamos hablando del 2019. En el año 2020 creció a 23 millones de niños que no recibieron el esquema de vacunación básica. Este daño, según dicen los médicos y expertos en el área, puede tener una consecuencia en materia de salud pública que va a ser devastador en las próximas décadas, principalmente en las próximas dos décadas, porque van a reaparecer, según ellos dicen, enfermedades y padecimientos que ya habían sido controlados, incluso que ya ni existían en México, como la poliomielitis. Y esto, la verdad, es que es una situación terrible, porque además hay un subejercicio de mucho del gasto de salud, es decir, dinero que no se ha gastado, y el gobierno simplemente decía que todo era corrupción y por eso no habían comprado la vacunación. Esto de verdad es una cosa espantosa, porque vamos a ver quizá la reaparición de enfermedades como tosferina, sarampión, viruela, polio, tuberculosis y otras que ya habían sido erradicadas desde hace muchísimos años y que ahora, gracias a las torpezas y a la negligencia de este gobierno, pues vamos a ver un resurgimiento de estas enfermedades. Wow, entonces, obviamente, agárrense, sobreviso, no hay engaño. ¿Qué puede hacer la población en caso de que en México el gobierno está dando este tipo de provisiones de sanitarias? ¿Tienen que ir aquí a los Estados Unidos o a prácticas privadas o qué? Bueno, se supone que el cuadro básico se puede conseguir en México, pero lo venden. Es decir, tienes que ir a conseguirlo. Ahora, hay un detalle. Las vacunas que tú y yo recibimos, y quizá nuestros hijos todavía, ya no son las mismas que se están aplicando, aunque las encuentres. Es decir, tú sabes que estas vacunas actuales están causando problemas. Por ejemplo, yo conozco casos cercanos que han provocado problemas de autismo. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, pues yo no sé. Bueno, algo le cambiaron a las vacunas. O sea, también hay mucho riesgo de ponerles, porque tú dices, bueno, ya no le va a dar sarampión, pero quedó autista el niño. Entonces es quizá peor, ¿no? O sea, el asunto es que es una ruleta rusa, y el problema es que el gobierno ya no está garantizando nada. O sea, es decir, antes las vacunas que se aplicaban pues no tenían ese problema. Afortunadamente ahora lo tienen y el gobierno ya no es el garante que te pueda asegurar que las vacunas que te están poniendo pues van libres de ese riesgo, ¿no? Entonces aquí la verdad es que estamos en una situación muy complicada. Yo sé que hay mucha gente que dice no hay que usar ninguna vacuna. Entiendo la postura y hasta cierto aspecto creo que es correcta en cierta medida por el riesgo de lo que incluyen las vacunas. No es que uno esté en contra de las vacunas, son muy buenas. El asunto es que estas ya traen una alteración que te pueden provocar otras enfermedades que ni siquiera tienes contemplado, ¿no? Ey, ese es el problema. Sí. Estamos en un asunto así muy, muy complicado. Muy complejo. Bueno, así es. Mira. Oye, nada más dos cosas para terminar. El asunto educativo, ya lo hemos tratado la semana pasada. Es una situación de veras espantosa, pero hay datos que son de verdad, yo creo que muy importantes que los tengamos. En México hubo una deserción, es decir, gente, niños que abandonaron la escuela, que estuvieron pues durante la pandemia, ¿no? Asistiendo algunos de manera virtual, otros ni siquiera eso. Y estamos hablando de que se desapareció, bueno, más bien dejaron de ir a la escuela, déjame buscar por aquí la cifra. El 13% del total de alumnos de primaria abandonaron la escuela. 4% en secundaria y 3% en preparatoria. Es decir, estamos hablando de 1.600.000 alumnos
que dejaron de ir a la escuela y que obviamente ya no van a regresar. ¿No están en homeschool? No, no, eso es lo peor. Eso es lo peor exactamente. O sea, tú dijeras, bueno, es que se fueron a hacer homeschooling, pues qué bueno, mejor, van a tener mucho mejor educación. El problema es que son niños que salieron de la escuela y ya no van a tener ninguna actividad y después se van a convertir en el caldo de cultivo, pues, de las mafias de narcotráfico, porque los van a reclutar, porque no van a tener ningún tipo de formación. Y esto, fíjate, va a hacer que, bueno, según los estudios, pues dentro de cuando menos 10 años vamos a tener una generación perdida de como consecuencia del gobierno de López Obrador y de la pandemia. Y se va a abrir todavía mucho más la brecha entre los estudiantes que van y que tienen el privilegio o la bendición de poder ir a una escuela particular o privada con los que dejaron la escuela. Es decir, la brecha social se va a hacer mucho más profunda todavía y esto como consecuencia de los actos directamente de López Obrador. Y los que se queden estudiando tampoco se la van a llevar muy bien, es decir, los que se queden en la escuela pública, porque los contenidos, ya sabes, de la escuela, los contenidos de los nuevos libros de texto están tomados pues de la retórica, ¿no?, de Cuba, Venezuela, Nicaragua, y incluso haciendo a un lado la ciencia y la tecnología y abriéndole la puerta al esoterismo, retomando las creencias ancestrales, ¿no? Y bueno, pues es una locura, una cosa verdaderamente espantosa lo que estamos viviendo con este gobierno, ¿no? Francisco Madero se quedó, nació en la época equivocada, hombre, con esto tan esotérico que era él, hombre. Ándale, bueno, pues sí, pues ¿por qué crees que López Obrador lo emula tanto, ¿no? Y se siente tan identificado con él? Yo creo que él también hace sus sesiones espiritistas y de repente encarna, yo creo que a veces encarna en días. Digo, en días, no, en bueno, fuera, ¿no? Encarna en Benito Juárez, a veces en calles. A veces en calles, a veces en Lázaro Cárdenas, en fin. Puros que estaban en la misma condición mental y espiritual que él, ¿no? Fíjate nada más, qué triste sobre esto. Por cierto, lo hemos mencionado antes, no hay un mercado de consumidores en México en cuanto a literaturas, es muy escaso, al menos no para el nivel de población que tiene y el nivel de prosperidad que tiene México. Esto le cae de perlas, que ojo, no es lo mismo ir a la escuela que obtener educación, son dos cosas diferentes, ¿ok? Y a veces incluso son encontradas, ni siquiera van de la mano, pero a final de cuentas es importante que la gente tenga acceso y el hábito de leer. Es un mercado raquítico en México, el vender libros, prácticamente te mueres de hambre, los autores. Sí. Sí. Muy pocos, si acaso, como me acuerdo de este historiador Sun Tsunegi, son de los pocos que pueden generar suficiente dinero vendiendo libros, y lo que vende Sun Tsunegi, pues es minúsculo con lo que se vende aquí en Estados Unidos, imagino en Europa igual. Entonces, claro, claro. Sun Tsunegi aquí en Estados Unidos, el equivalente si fuera en Estados Unidos sería multimillonario a estas alturas. Pero bueno. Oye, hay un dato ahorita que estás dando de los libros que me gustaría comentarte, porque es importante. Incluso la gente que compra libros en México, o sea, claro, hay un núcleo, un grupo de gente que sí lee y son lectores así, etcétera, pues es muy reducido, pero hay un público más o menos amplio que sí compra libros. Pero fíjate, esto es un fenómeno que yo no sabía y se me hizo muy interesante. Digo, es malo, pero interesante. Es gente que compra los libros, un libro de un autor, ¿no? X, un autor que esté de fama, que esté de moda, lo que sea. Hey. Viene ese autor a presentar su libro, la gente va con su libro, le pide su autógrafo, se toma una foto, la sube en las redes sociales y no vuelve a tocar el libro. Es decir, no los compran para leerlos, sino para tener un autógrafo y tomarse una foto para publicarlo en las redes sociales. Es un fenómeno que incluso ha pasado con los libros, por ejemplo, de Agustín Laje, de Nicolás Márquez, de Cristian Iturralde, no sé. De gente que tiene libros de muy alta calidad, pero que la gente lo compra para tomarse la foto y presumir que estuvieron con el autor, porque es gente que está ahorita mediáticamente muy presente y lo hacen simplemente como una... Es como si te compras un balón de fútbol, pero no para jugar ni para practicar, sino simplemente para que te lo firme una estrella, ¿no?, que esté de moda, y vas y lo guardas en tu casa, ¿no? O sea, digo, evidentemente, pues si tienes un balón autografiado, pues no sería muy buena idea que te pongas a jugar con él, porque tiene un valor. Pero un libro no se le va a borrar el autógrafo porque tú lo leas, al contrario, pues está hecho para eso. Entonces,
Es un fenómeno interesante esto y bueno, pues te da una idea precisamente de cómo la gente ha perdido ese hábito de la lectura, ¿no? No sabía eso, fíjate, de que la gente nomás va a tomarse el libro y a, como decir, a dar el gatazo, o sea, nomás a presumir de que, ay, andamos leyendo, oiga. Y ándale, no, ándale, así es. Y tomarse la foto, sería bueno que empezaran, y lo poco que leen, que tú dices, es pues izquierdo, pues de nada sirve, pues acabas, mejor no leer. Para leer mugreros, ¿no? Que dices, no, pues acabas corte, como comenzar. Pero fíjate, esto, este dato que te daba antes del impacto que va a tener el asunto educativo en México, es que estamos creando una generación que prácticamente va a ser analfabeta de vuelta, porque no va a tener una capacidad lectora, o sea, no va a poder leer un texto. No lo va a entender si lo puede leer, y ya no va a tener un razonamiento matemático tampoco, o sea, no va a poder hacer ni siquiera cuentas. O sea, estás creando una generación de gente que ya no va a tener cabida prácticamente en ninguna actividad en la que tú necesites leer, hacer cuentas o escribir. Imagínate esto, o sea, ¿en qué los vas a emplear, no? Pues en matar. Por eso es gente que va a ser muy útil para el crimen organizado. Y este plan, hay que verlo, que está hecho específicamente con esa intención. O sea, no es una cuestión casual, sino es deliberado, ¿no? Platicaba con, antes de que se me acabe el tiempo, porque ya nos estamos extendiendo bastante, con Edwin, mi amigo, ahí en Canadá y todo. Y pues él ve el programa cuando tiene oportunidad y todo. Entonces decía, fíjate que algo que a lo mejor yo a veces difiero con Miguel, me decía Edwin, es que muchas de las cosas parecen que es ineptitud de López Obrador, decía él, pero, dice, realmente yo lo veo, me acuerdo mucho de Chávez y todo, o sea, que son cosas, como tú dices, hechas a propósito, entonces no son torpezas, sino es más que nada algo pues, deliberado, por así decirlo, y es muy preocupante, me contaba, yo comparto ahí la opinión con Edwin y todo, que le mando, por cierto, un saludo. Es muy siniestro, a mi juicio, ver cómo los líderes de gobierno son los que están predando sobre su propia población. No me cabe, no comprendo. Pero bueno, así es la situación en la que estamos, bueno, Ramiro. Hay que hacer una aclaración. Yo creo, efectivamente, y lo hemos dicho aquí varias veces, que esto es deliberado y que López Obrador es perfectamente consciente de lo que está provocando. O sea, no, aquí yo, porque si dijéramos que es por torpeza, estaríamos exculpando su responsabilidad. No, al contrario. Yo quiero que quede muy claro para Edwin y para todo el mundo que ve este programa, que yo estoy absolutamente convencido de que López Obrador está actuando de manera absolutamente deliberada, consciente, y por eso es responsable y por eso es más grande su perversidad. No es que sea un tonto bien intencionado. No, es un hombre perverso, malvado, que sabe lo que va a causar y lo está haciendo con plena convicción. Por eso es responsable y culpable, precisamente pues porque él es consciente de lo que está haciendo. O sea, y todo el resto del equipo que lo rodea, evidentemente que son una bola de incompetentes, lo único bueno es que son tan torpes que hasta para hacer el mal se equivocan, afortunadamente, si no ya hubieran acabado con México. No, sí, no, ya no ocupamos ayuda. Así es. Ay, 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 pero bueno. Miguel, se nos acaba el tiempo, se nos ha ido volando una vez más esta sesión. ¿Qué tenemos en el boletín esta semana? Bueno, pues tenemos dos revistas que ahí se nos habían quedado un poco rezagadas, pero que les recomiendo que puedan consultar si tienen oportunidad. La edición de agosto del año pasado y de septiembre del año pasado también la estamos republicando. Le hicimos algunas modificaciones. Y hablamos precisamente de los planes y proyectos que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, lo que se espera en los próximos años, lo que las consecuencias que ha tenido, ya sabes, esta cosa que se mete en una jeringa y que se pone en cierta parte del cuerpo. Bueno, las consecuencias que está trayendo esto, la mafia que hay detrás, en fin, van a encontrar un material ahí que les va a llamar mucho la atención. Y un artículo que yo les recomiendo, digo, sin falsa humildad ni mucho menos, que creo que vale la pena, es un artículo que yo escribí sobre el cineasta Luis Buñuel, a quien se le considera una vaca sagrada, okay. Y que yo lo pongo en el lugar que le corresponde, desmintiendo y desmitificando a este hombre que ha sido tan perverso y tan que ha generado tanta mala influencia para México. Yo sé que es un artículo que a muchos los ha escandalizado, pues porque lo consideran un genio. Y pues no, de genio no tenía nada, era un hombre bastante, bastante perverso. Entonces, es el material que tenemos ahorita a la disposición de la gente que haga favor de entrar a nuestra página y que se dé una vuelta por nuestra hemeroteca, septiembre y agosto del 2021, y van a encontrar este material que vale mucho la pena, pues que puedan darse un tiempo para leerlo.
Sí, por cierto, un cineasta muy seguido en México. También estuvo ahí en Francia, en otros lugares. Bueno. Y no, y también en Hollywood, ¿eh? También estuvo en Hollywood. Sí, de hecho creo que, no me acuerdo que fue el director, o aún, se me hace que fue Steven Spielberg, que en un premio de Asturias le dijo al rey Felipe, delegado de Luis Buñuel, eso es una referencia, también un discurso que estaba dando un premio recibido, pero bueno, ahí está. De boleta, antes de despedirnos, no se nos olvide solicitar la pasta dental natural para todos ustedes, natural, Y ahora y también el apoyo especial. desodorante. Y el desodorante, hombre, el espantamadores para toda la gente, por favor. La semana que viene, Miguel, por favor, te encargo una muestra que los enseñes, ¿ok? Claro que Y sí, claro que sí. no se les olvide, por favor, compartir ese video, darle likes. Si nos están viendo diferido en el boletín, la audiencia en México, también denos un like aquí en Reconquista, por favor, échenos la mano y compartan y compren la pasta. Miguel, pues te mando un abrazo. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo viernes. Y ya saben, hasta la próxima y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.